La ciudad de Puebla se encuentra desbordada por la delincuencia debido a las nulas estrategias por parte de las autoridades estatales. En lo que va del 2023, los poblanos han sido testigos de cuerpos localizados, calcinados, asaltos a plena luz del día, robos ante los ojos de policías, feminicidios y asesinatos. Es importante señalar que las redes sociales se han convertido en un arma muy poderosa para denunciar estos delitos sin poner en riesgo su vida. Tal es el reciente caso del joven arroba don-targa, como se hace llamar en su cuenta de TikTok, quien evidenció un intento de asalto en Circuito Juan Pablo II y 11 Sur. Estos pendejos, ya ven cómo ven, le están pegando mi cristal, está blindado, ya los grabé. Estas plaquitas de estos muchachos, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a levantar la denuncia, me intentaron asaltar, entonces voy a proceder legalmente y de hecho está el semáforo en rojo. En el video se observa a un sujeto intimidando a su víctima bajando de un Porsche color blanco con placas R02-ATN, que al notar que está siendo grabado, trata de esconderse. Aunque el video no muestra el intento de romper el vidrio de la unidad, el denunciante asegura que el sujeto hizo varios intentos sin éxito, debido a que la camioneta era blindada. A pesar de que este joven anunció que levantaría una denuncia, hasta el momento no se ha confirmado que se haya tratado de un asalto o un simple pleito entre automovilistas. Con información de Mariana Bautista para Canal 6 Indirolan.